debe ser una broma. ¿No creen que este maldito país ya tuvo suficiente fuego? De haber perdido aquí en Vietnam, nos habríamos vuelto locos. ¿No crees, toda la nación? Pero no fue así. Gracias a ti. Suenas abatido. ¿Yo? ¿Abatido? Para nada. Esto es de risa. Esto no puede ser. Perdón, señor. Lo que me hacía falta. La guerra acabó ahora. Debemos hablar sobre este bebé. No hay nada de qué hablar. Es hora de irme. Voy a olvidarme de ti, de tu horrible y sucio país de porquería. Quiero que te vayas de aquí. No. Dije que te largues. No va a olvidarme. Va a recordarme. ¡Y a mi nación! ¡Parciente! ¡Mi cara! Espere. Blake. ¿En you game? No. ¿En you game? ¡Blake! Ella estaba embarazada. Y la asesinaste. Es verdad. Y te digo algo, tú me diste. Pudiste convertir en agua el arma, las balas en mercurio, la botella en simples copos de nieve, pero no lo hiciste. En realidad no te importan los seres humanos. Te has vuelto insensible, Doc. Dios nos ampare. ¡Un médico! Santísimo Dios misericordioso. Él floreció y fue podado como una flor. A mitad de la vida llegamos a la muerte. ¿A quién podemos buscar en esos... Bienvenidos a la primera reunión de... Es una estupidez. Siendo alguien que se hace llamar comedian, jamás sé cuándo bromeas. ¿Los vigilantes? Eso sí es un chiste. No funcionó hace 15 años y no funcionará ahora solo porque juegan a vaqueros contra indios. Deberíamos acordar que en las juntas no se beba. Rorschach y yo hemos logrado avances contra las pandillas trabajando juntos. Un grupo así parece un truco publicitario. No vine por la fama. Podemos hacer mucho más. Incluso salvar al mundo. Teniendo el liderazgo apropiado. Y hablas de ti, ¿no, sí? Porque eres el hombre más listo del planeta. Cualquiera se da cuenta de que el mundo tiene problemas. Sí, pero hacen falta un montón de imbéciles para creer que los puedes dirigir. La humanidad ha intentado destruirse desde el comienzo de los tiempos. Ahora, al fin tiene el poder para concretarlo. Ya nada importará cuando lancen las armas, seremos nada. Aunque Ozymandias aquí...